Hola, bienvenidos a este nuevo video del canal. Y es que, chicos, tenemos muchísima información importante en este día jueves, chicos, que no se lo pueden perder por absolutamente nada. Y vamos a comenzar con noticias muy tristes. Y es lo sucedido en Tailandia hace unas horas. Lamentamos mucho y nos unimos a las condolencias para todas las familias que perdieron a sus hijos en este trágico incidente donde un hombre se llevó las vidas de personas inocentes sin ninguna razón. Asimismo, varios artistas del medio se unieron y expresaron sus condolencias después de lo sucedido. Entre ellos vimos el comunicado del estudio de Miu Supasit, donde pidió que no se difunda ninguna foto o video de lo sucedido y que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir. Asimismo, actores de Kini, Porche, Jeff, Apo, Mai, los chicos de la empresa también oraron por las vidas de los niños que se perdieron. Asimismo, los chicos de la Domund y de la GMM expresaron sus condolencias. Lamentamos este trágico suceso y esperamos que este tipo de cosas dejen de suceder en el mundo y que se respete la vida de todos y de los niños. Y es que, chicos, es oficial, los chicos de Kini Porche ya llegaron a Singapur. Y pues las sorpresas no se hicieron esperar y pues no faltaron. Miren nomás qué lindos estaban. Estamos muy emocionados por todo lo que se viene con ellos. Asimismo, Miley y Apo más juntos que nunca desde que se fueron. Así como también encontramos a Bible Pill, Jeff Barcode, Eton, Bass, Not, JJ, As, Tong y pues los demás chicos que sin duda llevan muchísimas sorpresas preparadas para Singapur y sus presentaciones que se llevarán a cabo con motivo del World Tour y que seguramente nos van a sorprender. Y es que, chicos, miren nomás cómo los encontramos. Qué lindos, ¿verdad? Cuéntenme, ¿quién más está emocionado por todo lo que se viene? ถึงไหนแล้วครับเนี่ยถึงไหนแล้วครับสวัสดีครับรู้สึกปลอดภัยนะครับคนดูแลเต็มไปหมดนี่ อันนี้อะไรเนี่ยทำอะไรแล้วทำอะไรแล้วนวดขมับครับที่นวดตามนวดขมับเหนื่อยจัง ยืมต่อ ครับเต้นด้วยครับครั้งแรกนึกว่ามีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวตั้งแต่เด็กมาตลอดแล้วก็แบบโดนหลอกว่าแบบมีต่างประเทศด้วยอะไรอ่ะ que diciéndole que lo extraña a quien, le dijo que quiere ir por él, pues más cariñosos que nunca. Es así como encontramos a las interacciones del Zeno New en Twitter. El día de hoy, ambos actores tuvieron su trabajo por separado, donde vimos incluso a New New con su cabello más largo junto a Tutor en las filmaciones de su nueva serie juntos. Pero esto no les impidió decirse que se extrañan en Twitter al Zeno New. Y es que qué lindos son estos dos chicos, ¿verdad? ¿Quién no ama a estos dos muchachos? Que además ayer nos deleitaron con una cita cargada de momentos tiernos y divertidos. Y es que no cabe duda que donde está el Zeno New es puro amor y diversión. Cuéntenme, ¿quién más los extraña?
Y es que mandándole besos a quien juntos de nuevo, pues agárrense chicos porque se nos viene el 4PID hoy. Y pues los encontramos a Vos Noeul y a los chicos más juntos que nunca, las dos parejas de Love in the Air, que nunca dejan de sorprendernos. Y pues quién no ama a estos chicos, ¿verdad? ¿Quién más está esperando el capítulo de hoy? Que hoy chicos se inaugura el Prapay Sky, que va a estar fuertísimo, seguro que nos van a sorprender. Cuéntenme, ¿quién más los ama? ¿Quién más ya quiere ver la historia de estos chicos? Y es que tomándole de brazo que se fueron juntos, pues más cariñosos que nunca, es así como encontramos a Billy y Zen orando el día de ayer en un hermoso evento popular donde los momentos lindos no se hicieron esperar. Estamos muy felices de verlos compartir a ambos actores. Y es que quien no se siente conquistado por Billy y Zen, ¿verdad? Qué bonito ver que siempre comparten momentos y ayer no fue la excepción. Qué lindos son esta linda dupla de talentosos actores. Cuénteme, ¿quién más se emocionó y se alegró de verlos?